Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que la PSP dejará de venderse durante, bueno, este año ya, acabará de venderse. Parece ser que ya en Japón ha dejado de distribuirse la consola y hoy, como digo, pues será el, el, el último día en la que distribuyan más, eh, más PSP. Básicamente en Japón... Eh, también se va a, a ofrecer un descuento de la PSVITA A la gente que posea ya la PSP Así como algo de, de en plan renove, podríamos decir Y como digo, aquí a finales de año eh, Pues ya no la podremos tampoco adquirir Básicamente se dejará de distribuir completamente Así que bueno, este año es el último año de PSP Sí, la podremos comprar en ebay y, y tal Pero bueno, como digo, pues eh, se dejará ya de vender oficialmente Por decirlo de, la, de alguna manera Así que bueno, este es el último año de PSP, la verdad es que nos ha dado alguno, algún que otro gran, gran título. No han sido muchos, la verdad, pero sí que sí que los que han sido han sido bastante buenos. Y como digo, pues ha vendido casi 80 millones de, eh, de consolas. Una cantidad bastante, bastante alta para ser una, una portátil, donde en el mercado japonés pues, eh, fue totalmente un éxito gracias a Monster Hunter y diferentes juegos más. Así que bueno, nada más chavales. Esto ha sido todo y nada. Eh, habrá que darle la despedida ya a la PSP. Y bueno, a ver si empiezan a sacar ya juegos buenos para PS Vita. Que ya hay bastantes, y ya hay algunos, pero bueno, eh, básicamente pues necesitamos eh, los jugadores algo más, ¿no? Algún incentivo que otro más. Y bueno, nada más, chavales. Esto ha sido todo y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próxima.